Caballero, esto no tiene pérdida. Esto te desmonta todo el circo, pero lo más increíble es que esto está en una página del régimen. Ellos hablan y ellos a veces, ellos ni interpretan, ellos no se dan cuenta ni de las cosas que dicen. Esto desmonta los viajes de Willibel, es decir, los viajes de Díaz-Canel. En estas pequeñas palabras te resumen lo que ellos están evitando a toda costa. Miren este video. Ya está bautizado como el podcast de los sin casa, con arroba. Los delincuentes estos, sin darse cuenta, te van a hablar de lo que es la chispa. Ahora, también nosotros estamos conscientes que la electricidad es la chispa de cualquier estallido. El presidente decía. Le tienen, no es miedo, la palabra es pánico al estallido. Por eso están desesperaditos para aquí, para allá. Y por eso sale todos los días por el noticiero. Porque le tiene miedo al estallido. Porque en Cuba realmente no ha ocurrido un estallido como el que ellos están esperando. O como el que nosotros queremos. Un estallido que sea 10 veces el 11 de julio. Que ese es el que va a acabar con el régimen. Y ese es el que ellos quieren evitar. Y están tan conscientes. Ellos están más conscientes que nosotros. Señores. Y esto es una prueba de, mira, de que no estamos equivocados. Ellos están conscientes de que si el pueblo sale para la calle, se acabó la dictadura de porquería esa. Se les acabó el PCC y se les acabó vida, la vida rica. CONIEC, están seguros y entonces están evitando el estallido. Lo llaman por su nombre, estallido. Oiga. La canasta básica, el tema del transporte. Para que haya un incendio tienen que existir tres factores. Tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber una chispa. El combustible y el oxígeno estaba ahí. Está ahí, en la falta de alimento, en el transporte, en la falta de combustible. Pero si no hay la chispa, no se enciende. El agua se acumula. Y el cubano es capaz de coger agua y acumularla. El cubano es capaz solidariamente de ayudar al vecino cuando tenemos falta de medicamentos. Ahora, la electricidad crece. Déjame hacer una coletilla ahí. Siempre ha habido falta de medicamentos. No es cuando tenemos falta de medicamentos. Es que siempre ha habido falta de medicamentos. Mira esta. Esta está diciendo. Este retrasado sabe lo que estará diciendo. Este tipo ha descrito lo que ellos están evitando. Pero mira, él ha descrito mejor el estallido social. Lo ha descrito mejor que la estrategia energética para sacar al país adelante. Si usted busca en la parte donde este señor explica, la parte donde él dice la estrategia para salir adelante, se tiene que meter el canelón y dijo, es más, les tengo que explicar lo que él no sabe explicar. Algo así. Déjame terminar con la chispa. De impotencia. Pues no se puede guardar. Porque no se puede guardar, no se puede generar. No se sabe cuándo va a venir. No se sabe cuándo va a venir. Las planificaciones hay que perfeccionarlas y voy a explicar también un poquito sobre las planificaciones. Y la electricidad siempre ha sido el detonante, no solo en Cuba, en muchos lugares del mundo siempre es el detonante de cualquier protesta, de cualquier manifestación social. Ahora, nosotros hemos hecho un análisis en nuestra organización. Días anteriores nosotros estábamos diciendo que íbamos a mejorar. Se dio una explicación de la importancia de haber sacado Guitera aún cuando teníamos falta de combustible. Y que iba a entrar el lunes 18, iba a entrar Guitera. Y que cuando entrara Guitera, iba a mejorar el sistema. No se iban a eliminar los apagones. Pero iba a haber una mejoría sustancial del tema, como ocurrió. Caballero, esta gente está cagado. Esta gente está cagado. Ahora mismo, en ese cuarto, hay tremenda pesta mierda. Ahí el reguero de mierda está por todos lados. Te das cuenta que lo que están evitando a toda costa es el estallido social. Ellos mismos nos están dando la razón a los... A ver, cada quien piensa como quiere, ¿ven? Pero ellos mismos nos están dando la razón a los que llevamos tiempo diciendo que pacíficamente se quita ese satánico régimen. Con el pueblo en la calle. Lo están reconociendo. Lo están evitando porque saben que ese es el final de ellos. Un estallido social, 3 millones de cubanos en la calle. Esta gente no lo soportan.
no hacen falta 15 días, en una semana, la gente en la calle, en masa, como mínimo 2, 3 millones de personas en la calle. No hay que gritar, no hay que protestar, no hay que hacer ni consigna, es en la calle todo el mundo. Pero es todo el mundo, no es uno, ni dos, ni tres, no es todo el mundo. Esto es una confesión, esto que están haciendo es una confesión. Graben este video que posiblemente lo manden a borrar. Esto es una confesión, te están diciendo, si la gente sale para la calle, se acaba. Entonces tenemos que hacer hasta lo imposible. ¿Y cuál es el punto uno para que la gente salga para la calle? Los apagones. Tenemos que salir a meter mentiras, tenemos que hablar de la guitera, tenemos que reparar la guitera, tenemos que buscar combustible. ¿Dónde están protestando? Santiago, ponle la luz a Santiago y quítase la matanza. Ellos van a hacer hasta lo imposible por evitar el estallido social. Lo que va a acabar con esa dictadura no va a ser un ejército que va a ir a liberar a Cuba, nadie va a ir a liberar a Cuba. No va a ser ningún país, no va a ser la OTAN, no va a ser la ONU, no va a ser ningún país. Todo esto es mentira que ellos se han encargado de inyectarle al cubano. Es el propio pueblo de Cuba. Y ellos aquí lo están confesando. Metafóricamente te lo está hablando de la chispa, del fuego, del oxígeno, pero te lo está diciendo. Estamos a borde de un estallido social y quieren evitarlo porque ellos saben que es el fin. Esto está brutal. Exactamente, entró Vitera y la combinación de los combustibles. Después fuimos explicando durante toda la semana, fuimos explicando la situación de los combustibles y dijimos la situación tensa que hay con los combustibles, pero que había una tendencia a la mejoría. Se le acababa el tiempo de la chispita. Ya. Ese es nuestro criterio. Esa es la chispita que ellos quieren evitar. El día, ese domingo fue un día muy tenso, pero similar. Esto está brutal, caballero, la verdad. Este me lo voy a guardar. Porque por aquí tengo, el otro lo tengo aquí. Mañana la culpa va a cambiar de bando. Mañana la culpa es del huracán, del tornado, de la lluvia, del granizo mercenario. Dos posiciones que podríamos decir entonces extremas. Nosotros porque le echamos la culpa y la responsabilidad a ellos. Y ellos que se sienten que no son culpables y le echan toda la culpa al gobierno cubano. Está hablando el gobierno de la potencia más poderosa del mundo. Que para acabar con una revolución que no se le subordina, es que le tengo que dar, es que yo lo disfruto, es que le tengo que dar, porque mira que habla porquería, es que yo te digo que esta es la placenta, tienes razón, vea cabrón. Es muy perverso que ese país, ese gobierno, está mezclando país con gobierno. Mira la estrategia, de momento dice que el pueblo estadounidense es amigo de los cubanos y ahora ha dicho que ese país está mezclando país con gobierno. Y mira, aquel está rezando. Aquel está rezando porque Guitera no se va a romper. Rezando porque Guitera funcione, aunque sea una semana más, porque de eso depende su cargo. Aplica un bloqueo genocida y criminal de más de 6 décadas. Un gobierno que te cerca toda cualquier negociación comercial o económica que tú trates de hacer. Presionan los. Ven acá y toda la pila de carro, eso en que tú andas, ¿de dónde salen? Los barcos, presionan los bancos, presionan las agencias aseguradoras. Aplican leyes ilegales y extraterritoriales. Mira la rata presidiaria esta. Se tiró un reloj nuevo. Este no lo había visto. Ven acá. Mira cómo se lo pone con manga larga. Mira, se tiró un reloj nuevo el Canelón. Tutoriales como Torricelli y la ley Helborg. Mira cómo se lo tapa. Mira que. Caballero, miren cómo se tapa el reloj la rata presidiaria esta. Esto debe ser un Rolex, pero viste cómo se pone la mano. Primero se lo pone con manga larga y después cuando se da cuenta, a mí que me... Canelón, tú estás viendo en vivo. Canelón, tú andas por ahí. Dice Juanmi, una definición magistral de la culpa. Deja ver esto, espérate. Yo me fui de la culpa, yo estoy en el reloj. Presionan a los países que quieren tener relaciones con Cuba. Cierran las puertas a los créditos, a los intercambios y además nos cerraron los ingresos en remesas. Y como si fuera poco, prohíben que los ciudadanos norteamericanos vengan a Cuba de turismo. Niegan a las compañías de cruceros que toquen puerto cubano y presionan con determinados. Porque ustedes son ladrones, no, tienen que pagar todo lo que se han robado. Que es que con delincuentes no se hace negocio. Para evitar que para mí los ciudadanos europeos vengan de turismo a Cuba. Ese es el gobierno que captura de esa manera y que quiere eso que provoca. Carencias en importantes de combustible que inciden en los apagones en Cuba. Ya viste por dónde viene, ¿no? Y carencias importantes de alimentos, medicamentos, materias primas, insumos para nuestras principales producciones de bienes y servicios que entonces no podemos poner en disposición
de la población van a decir que no es culpable de todo esto. ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba sobre eso? Mira al otro. Mírale la cara al otro. Mírale la cara a este. La cara de este es un poema. Tendrá vergüenza el marionetón este. Qué manera de decir mentiras en un pedacito, señor. Qué manera de decir mentiras en un pedacito. Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente, si ustedes están enviando hasta espías acá, los mipingueros, todos eran espías de la contrainteligencia, los enviaron acá infiltrados para hacer negocio. Fíjate si es supuestamente. No, supuestamente. Supuestamente te voy a dar a ti por el carón ese. Nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Qué manera de meter mentiras. Mira, macho. Es que mira, ni ellos se la creen ya. Ya ni ellos se la creen ya. Dice U23, pues el problema no son los países vecinos. El problema, señores, es el estudio carnero. El PCC es el problema. Él solamente, acuérdate que él es la marioneta. Él es el PCC, realmente el problema es el PCC. Los comunistas, el PCC, pues van a dejar poder a las buenas o a las malas. Abajo la dictadura, dice Martínez Díaz. Sí, oye, saludo para Martínez Díaz, para Neri. Para Gilbert Duarte, dice, supuestamente, dice, qué clase de cara. Es una lloradera revolucionaria la que tiene. Cubano, que me ves desde Cuba. Mira el derroche capitalista. Este no anda en Lada, ni en Moscovi, ni en Polaquito. Mira el derroche de autos imperialistas. Mira, dale paso en Golamaya, dale a formar para aquí. Pero siempre con las cámaras. Él no va sin las cámaras a ningún lado. Y eso te dice cuál es la intención que hay detrás de todo esto. Mira para esto. Yo me erizo. Ahí hay más gente de la seguridad que pueblo. Esto me recuerda cuando iba un profesor a la escuela, que uno está en primaria. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted? También. Vienen tiempos duros. Dice que vienen tiempos duros. Para él, oye, déjame, mira el narizón eso. Ven acá. Déjame dar. Ven acá, amigo, ven acá. Mira el perro narizón que está haciendo. Mira su reloj capitalista. El tipo no anda con relojes rusos, anda con relojes capitalistas. Acuérdate que el imperialismo y el capitalismo es el enemigo. Ellos disfrutan sus prendas favoritas. Son confeccionadas en el enemigo. Dime algo. Y ver cosas que andan bien también para que lo malo vaya tomando ejemplo. Eso es bueno y que todo vaya mejorando. La misma retórica, la misma muela. Hay lugares, porque hay lugares y todos estamos bloqueados que funcionan bien y otros que no funcionan bien. Los que no funcionan bien, el tipo hace unas teorías. Oye, Aristóteles sufre. Dice, los que funcionan bien son la minoría y los que funcionan mal son la mayoría. Tenemos que hacer que esta minoría sea la mayoría y que esta mayoría sea la minoría. ¿Tú entendiste? Bueno, así me digo, es como se arregla la economía de un país según Aristóteles Canelón. Le agradecemos mucho a todos ustedes. Ahora mismo casi que tuvimos que hacer un acto en el pueblo porque la gente estaba esperando. Le agradecemos mucho a ustedes también que hayan estado esperando aquí. Y saben que nosotros por este pueblo vamos. Esa es la comisión de bullo del PCC de ahí, de esa zona. El último gramo de energía que podamos dar, lo vamos a dar porque nuestro pueblo lo merece por su heroísmo, por su humildad, por su coraje, por su valentía. Y no nos vamos a intimidar ni nos vamos a rendir. Nosotros vamos a ejecutar el bloqueo con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestra inteligencia y con nuestra humildad. La unidad a la que nos convocó Raúl el 1 de enero en su discurso por el 65 aniversario.
Muchas gracias a todos por estar y cariño a todos. Cariño a todos. Vamos, y ahora cojan su buena dosis de apagón. Después de todo, ustedes vieron a alguien. Vaya, fíjate que yo puse el video. Ustedes vieron a alguien en algún momento la cámara del lado acá, porque hoy he escuchado mucho ruido, pero yo no he visto a nadie. Una que dice que dame el beso, que esa segura es la que está filmando, me imagino yo. Pero yo no he visto a nadie aquí. ¿Quién te dice que del lado acá lo que haya puesto es una bocina? Dime. Ahora mismo yo te digo que del lado allá lo que hay es una bocina. A no ser que me demuestre lo contrario. Ay, ay, ay. Ellos se van en sus naves capitalistas. Hyundai del 2024 y ustedes se van a Pierruli. Estaría bueno que alguien le preguntara ahí por qué puede andar en esos carros y la gente del pueblo no. Yo no sé cómo al cubano no se le ocurre eso. Oye, revolucionariamente se lo pregunta. Oye, ¿por qué ustedes pueden andar en esos carros y nosotros no tenemos ni la más mínima esperanza de tener una bicicleta? Y nosotros, según él, el pueblo, no, nosotros somos los héroes, somos un pueblo heroico, somos héroes, y al final los que disfrutan de la grandeza de los héroes son ellos. Ven, no, y para acá, para donde yo estoy, te van a arrancar los helicópteros. Sí, y no pudo haber caído la tormenta de granizo cuando despegó ese helicóptero. Oye, no pudo ir llevarlo de paseo a que fuera a ver a Camilo un ratico. Quítate fuerte de mí, que hace aire ahora. Ven para acá. Yo creo que esto es una base militar. Ahora mismo me da hasta por creer que es una base militar. Dice uno por allá atrás: viste, tuviste el placer de darle un beso. Eso es un tarrú revolucionario. Un perro sato en el aeropuerto del presidente del dictador. Dios mío, la gente en Cuba no tiene bicicleta y este tipo se mueve en una caravana de carros modernos y un helicóptero del ejército pintorreteado ahí, un poco de varios colores. Díganme algo, caballero. Dice Lázaro Estrada: sabían que a Canel en Joaquín le decían condón Bermúdez porque no dejaba pasar la leche al municipio. Dice Karim Rihuami: ahora sé por qué hay tanto actor en Cuba, desde César Évora hasta todo el pueblo de la puesta en escena del marionetón. Pero que es que todo es un montaje, caballero. Eso está bien para alguien que no haya vivido en Cuba, pero el que haya vivido en Cuba sabe que todo esto es un montaje. Tú nada más recuérdate cuando vienen a hacerte una inspección o una auditoría, te avisan con 3 semanas de antelación: oye, va a pasar el municipio aquí a hacerte un chequeo en el trabajo. A esa hora pintan el trabajo, ese día todo el mundo va a trabajar. Así mismo, a esos niveles, como mismo funciona así, funciona de arriba. Todo eso es un montaje y lo arreglan todo para que cuando llegue el tipo, no es que él lo vea bonito, a él no le importa si está bonito, es para que la televisión muestre una imagen diferente del país.